¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos dando inicio a un nuevo programa de Lo Nuestro y como es costumbre lo hacemos a través de los distintos medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. Desde aquí, nuestro grato agradecimiento a cada uno de ellos, a sus propietarios, profesionales, personal en general, quienes se desempeñan responsablemente en cada una de estas empresas. En el programa correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir una entrevista con Eduardo Grifa de Cabaña Los Yeyos, cabañas que integra Cabañas Formoseñas Integradas. Se realizó la segunda jornada técnica del año de Cabañas Formoseñas en Las Lomitas Formosa, en Cabaña Los Yeyos. Allí estuvimos y en cuanto a esto vamos a estar compartiendo, por supuesto, reviviendo esta excelente jornada, insisto, organizada por Cabañas Formoseñas Integradas. Vamos a conocer los reproductores Brahman, machos y hembra, que Eduardo Grifa y su equipo, su familia, su personal, profesionales de dicha cabaña prepararon para dar a conocer en esta oportunidad. Cabaña que también estará presente en la Expo Nacional de Razas con la raza Brahman en esta ocasión, exposición que se realizará desde el 13 al 16 de junio, donde también vamos a estar presente y donde también vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo junto a T5 Satelital, el canal federal. En otro orden vamos a compartir una entrevista con Federico Dondá de Cabaña Montelindo, integra también Cabañas Formoseñas Integradas, estuvo presente en esta jornada y se va a referir, por supuesto, en cuanto a esta jornada, se va a referir en cuanto a la participación de la cabaña en esta Exposición Nacional de Raza, se va a referir en cuanto a una serie de cosas importantes que acontecieron en esta excelente jornada. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Compartimos una breve pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores: Brangus, Braford, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Contacto: 3704-828523. Ganadera San Agustín, SRL. Negocios ganaderos, compra y venta de hacienda, consignaciones de todas sus categorías. Contacto 3725-403168, 3725-454779. General José de San Martín, Chaco. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Llega el octavo Congreso Mundial Braford a la Argentina. Del 25 de mayo al 5 de junio, construiremos juntos el futuro de la raza. Viviremos una experiencia única en la gira nacional por cabañas. Seremos protagonistas de un dinámico congreso workshop sobre genética, calidad de carne y sustentabilidad. Y disfrutaremos de la mejor genética Braford en la exposición internacional. Información en braford.org.ar/mundial-argentina-2022. Hoy más que nunca, Argentina, mundialmente Braford. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massa y Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder.
Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores. Agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767. Teléfono 03725-420-317. Facebook, Integral Repuestos. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. A pedido. Comederos para animales. Casillas de maderas. Muebles en general. Celular 3725-460799. 3725-456389. Lo hemos anunciado, compartimos esta entrevista con Eduardo Grifa de Cabaña Los Yeyos, cabaña que está ubicada en jurisdicción de Las Lomitas, Formosa, una cabaña que produce la raza Brahman. Se realizó la segunda jornada técnica organizada por Cabañas Formoseñas Integradas. Allí estuvimos presentes, hemos realizado una serie de entrevistas a los participantes, a los integrantes de Cabañas Formoseñas Integradas. Uno de ellos, precisamente, Eduardo Grifa, con Cabaña Los Yeyos. Lo escuchamos. Eduardo Grifa, de Cabaña Los Yeyos. Una jornada espectacular, donde se prestó no solamente el clima, sino todo el ambiente que ustedes mismos crearon desde el comienzo, desde que la gente que presenció esta jornada se fue acercando. Presente, integrante de Cabaña Formoseña, técnicos, profesionales, alumnos de la universidad, ¿qué opinión te merece esta compañía, este compartir, Eduardo, que tuviste hoy en la cabaña? Como bien dijiste, empezamos con el acompañamiento del día, un poco de viento, pero un día fresco, hermoso, a pleno sol, viendo Brahman, viendo animales. Y con una convocatoria realmente muy, muy buena y sobre todo muy diversa, que es lo más importante, porque vinieron, como dijiste, los chicos de la universidad, chicos del Ateneo, chicos de institutos técnicos, agrotécnicos acá de la provincia, y después, bueno, lógicamente con la participación de Cabañas Formoseñas Integradas, con el auspicio de la Asociación Brahman, con sus técnicos, inspectores y jurados, los cuales participaron con los animales, así que realmente muy, muy feliz y contento de que nos hayan acompañado. Una pregunta que para muchos se puede parecer obvia, pero ¿por qué Brahman? Bueno, el tema del Brahman nosotros lo comenzamos allá por el año 94 acá del otro lado del río Bermejo, en la zona de entre Castelli y Tres Isletas, en la zona del Asustado, en el Chaco. Ahí compramos un primer plantel y ahí lo conocimos. Y a partir de ese momento realmente tuvimos una gran, simpatía con la raza, y cuando vinimos acá en Formosa compramos un primer plantel a la cabaña El Yarará del señor Romero, que justo él estaba desarmando su cabaña, así que compramos ahí un plantel de vacas, y desde el año 2014-2015 empezamos ya a acercarnos a la Asociación de Criadores Brahman Argentina y a inscribir y entrar a trabajar, con una cabaña, con todas las letras, ¿no es cierto? Y sobre todo, ya tratando de participar en las Expo, en la Nacional de Brahman, en los remates, así que, y lógicamente siempre con los clientes habituales que nos visitan aquí en el campo. Llega el octavo Congreso Mundial Brafort a la Argentina. Del 25 de mayo al 5 de junio, construiremos juntos el futuro de la raza.
Viviremos una experiencia única en la gira nacional por cabañas. Seremos protagonistas de un dinámico congreso workshop sobre genética, calidad de carne y sustentabilidad. Y disfrutaremos de la mejor genética Brafford en la exposición internacional. Información en brafford.org.ar/Mundial Argentina 2022. Hoy más que nunca, Argentina. Mundialmente Brafford. Eduardo, ¿cómo te resultó la raza en este lugar, geográfico, campos duros, campos difíciles del oeste de Formosa? Bueno, las lomitas, como bien decís, son campos duros. Ahora, justamente hace unos 3 años que estamos padeciendo una sequía con muy pocos milímetros anuales. Y bueno, el Brahman es un poco la solución porque es el animal que requiere menos cantidad de forraje, menos cantidad de pasto, se las arregla, como a veces decimos vulgarmente en el campo, rameando o como sea. Y sobre todo, con todo el tema que es una realidad del cambio climático, cada vez tenemos más temperatura. Y nosotros, por ejemplo, vemos que nuestras vacas Brahman, los rodeos Brahman, al mediodía, acá en el sol de las lomitas, con 40 y pico grados largo, ellas están pasteando, mientras que las otras vacas de las 8 o 9 de la mañana ya están a la sombra del algarrobo. Eso nos demuestra la capacidad y la adaptación que tiene al clima y a la zona esta raza. Me contabas que bueno, ya están participando en distintos eventos, exposiciones, estarán participando seguramente en la Exposición Nacional de Raza próximamente. Sí, sí, nosotros tenemos una exposición, la más importante de la raza, la nacional, que se hace en Riachuelo Corrientes. Se hace ahora en el próximo mes de junio, del 14 al 16 de junio. Y bueno, ahí sí estamos preparando algunos animales para participar. Vamos a ir, creo, con unos 12 animales más o menos. Y bueno, siempre ansiosos y expectantes de lo que puede pasar ahí. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores: Brangus, Brafford, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Contacto: 3704-828523. Bueno, la gente, los amigos, mejor dicho, de Cabaña Formoseña Integrada, me invitaron a ser parte del grupo hace 2 o 3 años y bueno, realmente muy contento, agradecido de la predisposición y que me han abierto las puertas y me han dado la posibilidad de integrar este grupo que es maravilloso. Para finalizar, para organizar todo esto siempre hay un grupo de personas, hay un equipo. Vimos que ese equipo forma también a la familia, así que es tu mensaje, agradecimiento seguramente. Sí, sí, por supuesto. Bueno, esto es el esfuerzo de todos, sobre todo, bueno, de la gente que está a cargo de la cabaña, que es David, que es nuestro cabañero, David Anaquín, y después los chicos que están, Petro Juárez y Abel Palma, que están trabajando todos los días con los animales en el bozal, y bueno, y todo el otro equipo de acá de la estancia que nos apoyan, la gente que está en administración, y la familia, por supuesto, que siempre está en esto ayudando, mi hijo, mi esposa,
Bueno, todos estamos en esto, así que contentos y agradecidos de todo. Ganadera San Agustín, SRL. Negocios ganaderos, compra y venta de hacienda. Consignaciones de todas sus categorías. Contacto 3725 4031 68. 3725 4547 79. General José de San Martín, Chaco. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Federico Dondá, de Cabaña Montelindo, se va a referir en cuanto a esta importante jornada que tuvo lugar en Cabaña Los Yeyos, en las Lomitas Formosa. Se va a referir en cuanto a la participación de la cabaña también en la Exposición Nacional de Raza. Lo vamos a escuchar a Federico Dondá. Federico Doldán, Cabaña Montelindo, otra de las cabañas que integra Cabañas Formoseñas Integradas. Y una jornada más en el año, Federico, en esta oportunidad en Cabaña Los Yeyos, conociendo los reproductores Brahman. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Un gusto. Así es, sí, venimos haciendo varias jornadas, digamos. Vos tuviste la otra vez lo que fue este año, digamos, en Santa Úrsula, y bueno, hoy nos tocó acá ver un poquitito de Brahman de primera calidad. Así que bueno, contento, haciendo el aguante. La verdad que la atención de la gente, los dueños de casa, fue espectacular. Y bueno, viendo lo que va a ser, digamos, lo que es jornada, después ya se viene lo que es los remates anuales, digamos, que empezamos en Formosa en agosto, después seguimos en Las Lomitas, de lo que es Cabaña Formoseña, digamos. Y después nosotros, particularmente como cabaña invitada, estamos en un remate en Belgrano, en Pilcomayo, que se hace en agosto también, participando ahí. Y después también tenemos un convenio genético con la cabaña Tres Cruces de Buenos Aires, que vamos a estar también participando con ejemplares que son nacidos y criados también en Formosa. Y bueno, y después el broche de oro, que ya sabes que el remate gala, que va a ser de hembras, medianamente, que puede servir para cualquier plantel como donante, digamos. Y bueno, abriendo lo que es las puertas, digamos, de nuestra cabaña, dando lo mejor que tenemos, digamos, tanto nosotros como los demás, digamos. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey y Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704 480-050 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725 420 317, Facebook Integral Repuestos. Lo que vimos el otro día en Cabaña Santa Úrsula de en Brangus, lo que vimos hoy en Brahman, seguramente próximamente visitaremos otras cabañas Bradford, es lo que sale, la misma genética, la misma calidad que salen los distintos remates, ¿no? Estamos hablando, hoy hablaba Eduardo, de hembras, por ejemplo, que participaron ya en exposiciones, logrando importantes premios. Y bueno, este es la característica de cabañas formoseñas hoy por hoy, la misma que está desparramando, digamos, en toda la provincia. Claro, esa es la idea, digamos, la misma genética que salen, en el caso también de que se van a la exposición y todo eso, es lo que después se vuelca al productor, digamos, y que se ve reflejado en los remates de invernada que hay en todos lados. Justamente lo estábamos hablando la otra vez, que vos ves la calidad, digamos, de lo que es el toro que Cabaña Formoseña brinda, digamos,
con todo lo que eso implica en genética, transferencia embrionaria, todo eso, entonces es como que traslada mucho a los terneros, a lo que se ve después, digamos, los remates. Misiones Maderas, lo que necesitas en maderas en un solo lugar, Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor, tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. A pedido, comederos para animales, casillas de maderas, muebles en general. Celular 3725-460799, 3725-456389. Ya que hace mención a eso, años atrás veíamos la diferencia de precio en un remate de invernada realizado en Santa Fe, en Buenos Aires, en La Pampa, y hoy no hay diferencia con los precios que se logran en Formosa, en Chaco, en Corrientes, digamos, porque la calidad prácticamente de los terneros es la misma y muchas veces es mejor todavía. Claro, totalmente, sí, es más uniforme, digamos, ya sea en color, hueso, calidad, una cosa que se ha mejorado un montón porque tienen la genética de nuestros toros, digamos, hablando mal y pronto. Así que la verdad que muy contento y que se vea reflejado el trabajo que hacemos nosotros como cabañeros, que siempre digo es un trabajo artesanal, digamos, porque tiene que el toro tiene que salir de nuestra cabaña a cualquier campo que vaya a producir, a desempeñarse y que tenga la ruticidad correspondiente. Y hoy por hoy, ya que la tecnología lo permite, puede comprar no solamente un productor de Formosa, sino de Chaco, de Corrientes, de Santa Fe, de cualquier parte del país, teniendo la seguridad que ese toro se va a adaptar tranquilamente porque ya pasó por todas las adversidades en su lugar de nacimiento, de cría. Claro, totalmente. Está bueno lo que decís porque es algo que nosotros hacemos también. La totalidad de los toros que salen a venta, digamos, el año que viene, ponele, nosotros ya lo estamos probando en nuestros rodeos, se los larga a nuestros campos, digamos, y ya vos, por decirte, si se tiene que romper, se rompe en nuestro campo, digamos, cosa de darle la seguridad al productor de que el toro totalmente anda y está apto para trabajar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y lo que también está bueno es que cualquiera puede comprar con todas las cosas que vinieron ahora, de las preofertas, todo eso está bueno porque nos ven clientes que antes no teníamos, de Chaco, Corrientes, Salta, entonces ayuda a montones. Y insisto en esto, con toros, vaquillas, terneras, que pasaron ya por las adversidades climáticas, extremos calores como invierno de menos de 6-7 grados. Claro, y calores de 50 grados, o sea que sí, 100%. Están totalmente probados y el productor, el cliente, digamos, se tiene que quedar tranquilo, sí, satisfecho de que el toro le va a servir, digamos. Llega el 8º Congreso Mundial Brafort a la Argentina. Del 25 de mayo al 5 de junio, construiremos juntos el futuro de la raza. Viviremos una experiencia única en la gira nacional por cabañas. Seremos protagonistas de un dinámico congreso workshop sobre genética, calidad de carne y sustentabilidad. Y disfrutaremos de la mejor genética Brafort en la exposición internacional. Información en brafort.org.ar/mundial-argentina-2022. Hoy más que nunca, Argentina. Mundialmente Brafort. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa, espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos no sin antes agradecer a cada uno de los medios de comunicación, televisivos y radiales quienes emiten nuestro programa. Agradecer a sus propietarios, profesionales, personal en general, quienes se desempeñan responsablemente en cada una de estas empresas. Nos vamos. Y no se olviden, los invitamos a participar de este 8º Congreso Mundial Brafort del 31 de mayo al 4 de junio en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, Corrientes. Nos volveremos a encontrar en una próxima
ocasión. Thank you.